El hermano incómodo ya opinó. Fidel Castro usó una vez más su pluma poderosa y además ya habitual en el periódico oficial de la isla, el Granma. Y lo hace para reventar la burbuja diplomática, la historia de amor que se está llevando en estos momentos entre Cuba y Estados Unidos. Recordemos que Barack Obama, en esta última visita histórica que hizo a la isla, intentó invitar a los cubanos a olvidar el pasado para poder seguir hacia adelante. Pero por supuesto que esa historia no se la compró Fidel Castro y ahora les recuerda sobre los 60 años de embargo, Bahía de Cochinos, en fin, varios pasajes históricos muy dolorosos para la isla. Y hoy la pregunta es si Raúl se va a atrever a ignorar esos recuerdos. Ahora, ¿quién es el hermano incómodo?